Soy de Power Cat, sí, me dice. ¡Ten tuen han! ¡Pipe sin pen! ¡Ya! Estos ports cuando los hacen bien, puta. Ese es mi Nobu. Entonces aquí nos quedaría, bueno, el pueblo abajo y nos faltaría una misión azul y una estatua. Unas tres misiones que tenemos, nos falta una de estas de que aparece. ¿Okay? Todo bueno, lo mismo. Estos son lo que hemos agarrado. Tampoco. Ahora aquí. Yo creo que esto me va a ayudar un poco. Y esta nevación, yo pienso que va bien, la verdad. Son los ataques, la verdad que yo no tengo ningún estilo por ahora, como que estoy esto es como para los que tienen y esto es para los que tienen espada o doble espada. Son tira dos en vez de una. Nos deja ciegos. Entonces es bueno también. Boom, explotan varios. Que me gustaría tener todo, pero ahora. Ah, mira, me va llenando cada vez que hago parry. Bueno. Acá ya no. Dale. Este. Bueno. Entonces, aquí. Esto ya está. Hay que ir a más o menos. Aquí. ¡Arre! Entonces acá hay un. La noche. Igual pescas algo. Hay algo. Debería haber un. ¿Cómo se llama? Una estatua. Acá.
Ya, eso está listo. Acá se supone que esta misión... Veamos si es que sale, porque como dije, no sé. En teoría sí debería salir, pero... Cautiva. ¿Cómo sucedió esto? Me parece que no. Hay misiones que todavía no sé por qué no se pueden hacer. Ya, entonces estoy pensando de que voy a ir ahí, yo creo, pero el tema es que la verdad no es tanto, o sea, lo que falta por este lado. El tema es que no me quiero perder ninguna quest. Ahora, algunas quests, como por ejemplo esta, está atada a avances con la historia también. Entonces voy a tener que volver ahí sí o sí. Ahora, también hay otra cosa importante, es que hay algunas quests, o sea, que te las tienen que contar. O sea, te tienen que decir, oye, ¿sabes qué? El NPC, ¿no? Vas a encontrar un NPC por ahí, te va a hablar y te va a contar una historia pequeña. Y ahí te va a aparecer la quest. Entonces va a depender. Hay unas que están atadas a otras quests y hay otras que están atadas a que conozcas algún NPC que te cuente la historia o una parte de la historia, ¿no? En realidad te cuentan una parte pequeña de la historia y tú tienes que atar los clavos. Entonces eso me va a hacer que me demore más, yo creo, porque la verdad hay varias quests que son así, muchas, muchas. O sea, realmente, o sea, si quieres sacar todo, tienes que esperar todo. Porque... Porque si no, Algún día pasearemos tranquilos. no lo vas a encontrar, digamos. Ahora, podría sacar de acá una de las cosas que tengo, que es, o sea, acá hay una agua termal. Pero esto de acá lo voy a dejar para después, yo creo. Ahora, puedo ir y tal vez no hacer la quest. Eso es lo otro que puedo hacer. Porque por ahora Vamos, Nobu. no. Por ahora, la verdad, podría hacer la quest y tal vez la hago, ¿no? Yo creo que la puedo hacer. Igual me va a faltar una quest, o sea. Aquí, esta parte. Ya, no, vamos a hacerla, ahora mismo. No influye. No influye en nada, no puedo hacer ahora. No pasa nada. ¿Qué fue eso? ¿Dónde? ¡Estás abajo! Se está alejando. ¡Abajo! ¡Abajo! Igual, por lo menos de este mapa, nos faltan, bueno, dos templos y algo más nos falta por ahí. Pero
No sé qué tanto, la verdad. Tengo que ver el mapa interactivo, pero no mucho. Entonces, acá va a estar esta quest y va a estar el lugar para... ¡Rápido, Nobu! Voy a hablar con él y la voy a hacer. Primero me voy a bañar acá. Esto aumenta mi vida. Creía que habían matado al señor Shimura. Tras todo lo que hizo por mí, todo lo que me enseñó, no puedo perder a mi tío. No lo haré. Lo que voy a hacer ahora es ir un poquito más para acá, porque hay un objeto que quiero sacar que está muy cerca de acá. Ya que estoy acá, lo voy a hacer. Y después haríamos la quest. Y ahora vamos a volver. Vamos a hacer esta quest de acá. Vamos a ir a ayudar a esta persona que está acá primero. ¡Enviadme al mejor guerrero! Mongol Eglus. Mongol has... Ay. Eglus. Ah. Okay. Gats to stay. Pipe in pen. Juk te da sa. Tienen una águila. Dosho. ¡Salvadme! Vas a estar bien. Esperaba que vinieseis. Ponte a salvo. Ve con cuidado. Es para vos, señor Sakai. Ahora sí vamos a hacer la quest. Después vamos a ir a la otra aldea. Ahí va a haber una quest, pero no la podemos hacer ahora. Así que la haremos después. Pero hay una quest más abajo que sí se puede hacer. Aquí está, pero hay otra más acá. Pues haríamos eso, supongo. Vamos a ir viendo, pero... estamos bien. ¡Arre! Mi señor, ¿me ayudaréis, por favor? He oído que la gente vuelve a Komoda para recoger los cadáveres. ¿Qué ocurre? He de llegar a un campamento en el bosque, habitado por gente enferma de gravedad. Precisan un sanador. El área está plagada de bandidos y mongoles. Sí, necesito protección. Puedo escoltarte, mas esta enfermedad me preocupa. ¿Seguro que puedes combatirla? La enfermedad no es algo que se combata, es algo que se trata con cuidados. Si están tan enfermos como dices, deberíamos partir, detener la enfermedad cuanto antes. Gracias, mi señor.
¿Cómo sobrevivisteis a Komoda? Gracias a una mujer, Yuna. Ella me rescató de la playa. Cuidó de mí. Se me asemeja a una gran sanadora. Es una de las personas más valientes que conozco. No estaría aquí sin ella. Madre hizo lo mismo conmigo. De niño siempre estaba enfermo, pero con su conocimiento de las hierbas me hizo más fuerte. Es la razón por la que soy sanador. Esperad, veo algo más adelante. Buen ojo, quédate atrás, yo me ocuparé. ¿Dónde ocultáis la comida? ¡No tenemos! ¡Mientes! ¡No nos hagáis daño! ¡Enfrentadme! Está bugueado. Por sacarlo. ¡Qué perro! ¿Qué me está pasando, hermano? Era un berre. Creía que iban a matarnos. No deberíais viajar solos. Tuvimos que abandonar la granja, mi señor. Solo quedan enfermos. ¿Qué lo provocó? Espíritus. Nuestros ancestros nos castigan. Les dimos comida a los mongoles en lugar de resistirnos. Se fueron y todos cayeron enfermos. Nuestro hogar está maldito. Hay una posada justo en el camino. Estaréis a salvo allí. Es demasiado peligroso estar fuera. Refugiaos entre muros. Gracias. Solo espero que los espíritus no nos sigan. Buen carnicero con esa espada. ¿Y qué habrías hecho con los bandidos? Por experiencia, habría usado palabras firmes, pero corteses. ¿Tienes experiencia con bandidos, pues? Yo creo que uno debe intentar resolver todo pacíficamente antes de recurrir a la violencia. Hablaste como un sanador. Elegiste ocupación adecuada. Gracias al cielo que estáis aquí. Homio, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Es por mi hijo. Creo que comió algo venenoso. Guíame. ¿Qué hay de aquellos que sufren en el campamento? Vamos tarde. Solo será un momento. Ayudaré. Quizá podamos hacerlo rápido. Gracias, mi señor. Al señor Shimura vivo. Es que no hay nadie que hable, ¿eh? Bueno. ¿Qué comió? Ojalá lo supiera. No tenemos comida. Veré si puedo averiguar qué fue. Gracias, mi señor. Cesta de arroz vacía. Nada más que agua hervida. Es peligroso. Setas silvestres, a medio comer. Debe ser esto. Hablaré con Hanaoka. ¿Qué encontrasteis? Setas a medio comer. ¡Bobo! ¡Deberías saberlo! Hubo de comérselas de pura desesperación. Haré un antídoto, mas necesito musgo de río. Quédate con él. Traeré el musgo. Tengo una migraña de mil demonios.
Eso pueden ir. Los chanchos, joven. Joven duro. Después corren, ¿eh? Pero la primera vez atacan. Después corren como cerdo. Mi señor, disteis con el musgo. Aquí tienes. Homio, escucha con atención. Muele el musgo, añádelo a un vaso de agua y caliéntalo hasta que hierva. Si bebe la mezcla, debería estar bien mañana por la mañana. Los del campamento nos necesitan. Sí, vamos. Gracias por salvar a mi hijo. Curioso. Los síntomas eran los mismos que los de la pareja de la granja. Dolor, vómitos, dificultad para respirar. Síntomas de envenenamiento. ¿Crees que emponzoñaron la granja? Estoy casi seguro. El musgo iba bien para él. Pero en ese caso, necesitaré tubérculos para tratarlos. Son más fuertes. Crecen en un estanque cercano. Deprisa. En realidad en esta parte del mapa hay unas cuantas cosas, pero no sé si tanto. Mongoles, justo en el estanque. ¿Te placería hablar con ellos? ¿Pedírselo con cortesía? Lo dejaré a vuestro criterio, mi señor. ¡Desenvainad! Que no se bugue, por favor. Por favor. No se huye. Me comí la wea dos, tres veces. ¡Dosho! No, y el arquero. ¡Dosho! ¡Enda, ataque! Enda tak zognat hatu. Zu. Aşağı. No van a convencer. Por aquí, mi señor. ¿Diste con tubérculos? Sí. Es gracias a vos que puedo recogerlos. Es solo que, al veros, no dejo de pensar en si os deleitáis con la violencia.
Solo mato para proteger a nuestro pueblo. Pienso en ello cada vez que blando la espada. Por supuesto. Perdonadme. Sanemos a los necesitados. Yo creo que no es placer, o sea... Aparte, cada vez que los samuráis se ponían a pelear... ¡Arre, Nobu! Le podemos ir ahí. El campamento estará delante. ¡Sanador! ¡Mi esposa! ¡No respira! ¿Cuánto tiempo lleva enferma? Desde que los mongoles pasaron por la granja. ¿Qué fue lo que comió? No teníamos comida. Solo el agua del pozo. Lo siento. Nos ha dejado. Si hubiéramos llegado antes. Hiciste lo que pudiste. Mas si no me hubiera demorado con la pareja y ese hombre. Si no hubiésemos parado, habrían muerto ellos. Y tampoco habríais averiguado que esta gente fue envenenada. Tal vez. Pero no consigo saber cómo. Aquel hombre dijo que su mujer no tomó más que agua del pozo. Y todos empezaron a enfermar tras el paso de los mongoles. Debieron contaminarlo. Una fuente de agua contaminada propagaría la enfermedad rápidamente. ¿Es tratable? Sí, los tubérculos lo harán. Sálvalos entonces. Gracias, mi señor. Habéis salvado muchas vidas. Estamos unidos. ¡Arre! Y acá están los putos mongoles, a ver. ¿Ese? Ah. Verdad. Estar del otro lado. Lo más probable. ¡Uy! ¡Arbo! ¿Eh? ¡Yush pishkis metzima! Lo malo es que hay un... Hay un arquero. ¡Chiharbo! ¡Ya son B! ¡Terten peno! ¡En harkul ban! ¡Alek bolchich! ¡Niwas atchna! Golden bracelet. Justo el que me falta acá. Herhachu, yad mi tu. Ortene. Terni galtsoy. Samurai galtad ukhtel bolono. Tertin bagayu. Yum alga. Ямар явчи хүч гихдэ болгомштэ ахад очрол өгтөл болоно
Мухалцар тэнд хүлээж байгаа. Тэр биш байсан. Кубен. Дербиш басан болота. Тийм ээ. Мус самурай явчихжээ. Хачин! Тэр хаан үстэй зарчаж! Ой! La dificultad, la verdad, está bajarlo en hard solamente. Es que el lethal es demasiado, hermano. Y eso que estos son normales. O sea, lo que voy es con esto que
Realmente no son voces ni nada por el estilo, ¿me entienden? Es un problema. O sea, creo que está bien en difícil, o sea, más que eso, demasiado. Oh, ese es eso.